Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y hoy es fin de semana, hoy es viernes 6 de noviembre del 2020 y vamos a iniciar una clase más. ¿Sale, vale? Entonces... ¿Con qué materia vamos a empezar el día de hoy? Vamos a empezar con la materia de español. Entonces, vamos a ir rápidamente por nuestra libretita y nos vamos a ubicar en esta hojita. No sé si ustedes la puedan ver. ¿Sale? Si no la pueden observar muy bien, bueno, pues aquí en esta hojita... Hay unos circulitos, mis amores. Tú ahí en tu libretita los tienes. Son unos circulitos que van en diferente dirección. ¿Sale? Entonces, vamos a enumerarlos. ¿Sale? Vamos a empezar por el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son seis circulitos. Entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? Yo quiero que rápidamente vayas a tu lapicera y me busques estos colores que yo te voy a mencionar. ¿Sale? Ya los hemos visto, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vayas rápidamente por ellos y quiero que me enseñes tu color rojo. Rojo. Acuérdate qué color es el rojo. Quiero que tú me lo enseñes. Entonces, ¿ya me lo estás enseñando? No, bueno, entonces te espero. Quiero ver tu crayola de color rojo, porque yo aquí ya tengo la mía y te la quiero presentar. ¿Sale? Entonces, ¿ya tenemos nuestra crayola roja? Muy bien. Entonces, aquí está mi crayola de color rojo. ¿Sale? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a remarcar sobre la línea punteada los colores que yo les vaya diciendo. En este caso, primero va a ser el color rojo. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir la línea de color rojo. Vamos a hacerlo. Empezamos desde el puntito. Recuerden que tienen diferentes direcciones. Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Qué es el color rojo? ¿Sale? Vamos a ir con el color rojo. Rojo. Rojo que son las fresas. ¿Sí se acuerdan? Es el color rojo. Y ahora, vamos a ver el siguiente circulito. Quiero que me muestres tu color amarillo. Vamos por el color amarillo. Quiero que me lo enseñes. Vamos, muéstramelo. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Quiero que me lo enseñes. Yo te voy a enseñar el mío. Y este es color amarillo, el color del sol. También ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? También vamos a ver en qué dirección va y vamos a empezar desde el puntito. ¿Sale? Recuerden que no nos tenemos que salir y es color amarillo, es el color del sol. ¿Ya vieron? Muy bien. Ahí tengo mi color amarillo. Sale vale. Entonces, ahora, ¿qué color vamos a buscar? Quiero que me enseñen el color de las nubes, el color del mar. Si ¿Sí saben cuál es, ¿Cuál será, mis amores? Es el color azul. El color azul. Quiero que rápidamente lo busques y me lo muestres. ¿Sale? Aquí te espero. Quiero que me lo muestres. Entonces damos unos minutitos para que busquemos el color azul. Yo aquí ya lo tengo, pero quiero que me muestres el tuyo. Entonces, ya que ya lo tienes, vamos a mostrarlo. Aquí está mi color azul. ¿Ya vieron? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? También vamos a ver en qué dirección va, ¿sale? Entonces, aquí está y vamos a iniciar desde el puntito. Es el color del cielo, de las nubes y es color azul, ¿sale? Y ahora, también quiero que me muestres el color de los árboles. El color del de pasto, ¿qué color será? Quiero que me muestres el color verde, ¿dónde está tu color verde? Vamos a ir por él, aquí está mi color verde y ahora también vamos a ver en qué dirección va y vamos a seguir toda la línea punteada, salen mis amores, recuerden que es sobre la línea punteada, sin salirnos, entonces ya realicé el color verde, ahora Quiero el color naranja, el color de las calabacitas, el color naranja, ¿sale? Vamos a ir rápidamente y ahora vamos a ver en qué dirección va y vamos a pasarlo también, ¿sale? Muy bien. Vamos con el color naranja y por último es el color que acabamos de ver y es el color morado. Vamos rápidamente por el color morado, el color de la uvita. Vamos a ver cuál es y quiero esperarte para que tú me lo enseñes. Y este es mi color morado, el color de las uvas. ¿Sale? Vamos a ver también en qué dirección va y vamos a pasarlo sobre la línea punteada. Entonces, mis amores, vamos a ir haciendo el ejercicio y vamos a ver cómo nos queda. Así me quedó mi ejercicio. Yo quiero ver cómo te quedó el tuyo. Y recuerda, ya que ya terminamos este ejercicio, ahora vamos a pasar con matemáticas, ¿sale? Vamos a ir rápidamente, pero esperen, únicamente si ya terminamos el ejercicio de español. Si no, hay que ponerle pausa. Pausa al video, ¿sale? Muy bien, entonces si ya terminamos, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio y vamos a ir rápidamente por nuestro libro de matemáticas. Entonces lo vamos a ubicar en la página 113. Vamos a pedirle a mamita o a papito que nos lo pongan en esa página. Entonces, tú tienes tu libro en tu casita. Yo aquí lo hice así en mi libretita. ¿Sale? Entonces... ¿Qué vamos a realizar aquí? ¿Ya reconocieron el número que estamos viendo? ¿Sí se acuerdan? Que es el número uno. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a realizar esta página que va a ser la 113. Estamos viendo el número 1, ¿ya lo vieron? ¿Y qué vamos a realizar aquí? Nosotros con nuestra crayola morada lo vamos a realizar, vamos a ir marcando uno por uno. ¿Sale? Recuerden que tenemos que ir sobre los puntitos, pero únicamente cuando ya hayamos terminado el otro ejercicio. Entonces, recuerden que tenemos que ir desde arriba. Sale y bajando es el número 1. Lo tenemos que ir remarcando bien bonito con nuestra carayola de color. ¿Qué color es? De color morado. Entonces vamos a ir haciéndolo y vamos a ver cómo nos queda. Recuerda que le tienes que ir poniendo pausa al video. ¿Sale? Yo lo voy a ir realizando, pero yo quiero que tú también lo vayas haciendo conmigo, ¿sale, mis amores? Entonces, vamos haciéndolo. Y es el número uno. El número uno. Recuerden que cada vez que lo vayamos haciendo, lo vamos a ir vocalizando. Y es el número uno. El número uno. Recuerden que es sobre la línea punteada. ¿Sale? Entonces, ya casi terminamos y recuerden, vamos a ir vocalizando. Yo ya casi termino, pero vamos a ir poco a poquito, ¿sale? Y vamos a ver cómo nos queda. A mí mi ejercicio me está quedando así. Y es el número 1. Es el número 1. Recuerden que lo tenemos que ir remarcando con el color morado, ¿sale? Aquí está mi crayola de color morado y yo ya terminé. Recuerden que lo tenemos que ir haciendo poco a poquito y es el número 1, ¿sale? Y ya que ya terminamos este ejercicio del número 1, ahora vamos a identificar cosas de color morado y las vamos a contar. Pero recuerden, ¿qué número es este? Es el número uno Entonces, ¿cuántas cosas vamos a identificar de color morado? Una cosa, ¿sale? Entonces vamos a ir haciéndolo y vamos a ver cómo nos queda. Recuerden, si no hemos terminado, hay que ponerle pausa al video porque vamos a pasar con la materia de conocimiento del medio, ¿sale? Entonces, muy bien, ya que ya terminamos ese ejercicio, ahora, ¿qué vamos a realizar? Si se acuerdan que el tema que estamos viendo son los animales acuáticos, ¿verdad? Sí, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Nosotros vamos a buscar recortes en revistas o en libros de los animales acuáticos. Y si no encontramos, no se preocupen, los podemos dibujar. ¿Sale? Pero, ¿qué vamos a realizar? Nosotros vamos a realizar una pequeña historia con mamita o con papito. ¿Sale? Por ejemplo, yo aquí ya tengo unos animales que voy a recortar. Entonces, yo quiero enseñarle los, las imágenes que yo encontré, ¿sale? Y con estas imágenes de los animales acuáticos nosotros vamos a realizar una pequeña historia, si ¿sí lo recuerdan que se los dije. Entonces, vamos a ir creándola y vamos a ir recortándolas, ¿sale? Por ejemplo, yo aquí se me ocurre, había una vez una estrellita de mar, ¿sale? que tenía una amiga pececita que se llamaba Amarillo. Entonces, en eso iban por todo el fondo del mar y se encontraron unas plantitas que les dijeron a qué dirección iban. Entonces, ellos les dijeron que iban a ir a ver a sus amigos porque iban a ir a explorar todo el mar. Sale entonces por su camino se encontraron al caballito de mar, que iba junto con su amigo el pulpo. Entonces, oh sorpresa, salió el cangrejo y los espantó con sus grandes pinzas con sus grandes pinzas. ¿Sale? Y de repente iban muy rápido, muy rápido, muy rápido, y se encontraron a la Tortuga, que iba muy, muy lento. Y le dijeron Vamos, amiga Tortuga, tenemos que llegar. Entonces la tortuga como iba muy 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 lento encontraron a la ballena y la cargó y la cargó sale la subió en su espaldita y se la llevó nadando entonces ahora todos juntos iban por el mar nadando sale entonces nosotros así más o menos vamos a ir creando una historia se la vamos a ir dictando a mamita o a papito y vamos a ir pegando las imágenes que hemos encontrado salen mis amores entonces vamos a empezar nuestras actividades